las jerarquías del cielo y por la gloria de rey tan poderoso. Las trompetas anuncian la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta gloria y que radiante con el fulgor del rey de reyes se sienta libre de la tiniebla. Alégrese también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante. Asistís a la admirable claridad del Padre Santo. Invocas conmigo la misericordia de Dios omnipotente. Para que agregue su mérito mío, me agregó al número de los avanza este signo, infundiendo el resplandor de su luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y ha borrado con su sangre entregada el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre con los huesos de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres.
pasar a ti el mar roto. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas de la víctima. Esta es la noche en que todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado y los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso con el abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! Incomparable ternura y gloria para rescatar al esclavo, entregaste el hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Culpa que mereció tal redentor, el amor es tan dichoso, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó. Estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, la devuelve la inocencia al inocente, al caído, la alegría a los tristes. Esta es la nueva, es una gloria, trae la concordia, noble. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta cama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no me va a repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Qué noche tan dichosa,
que despojó a los egipcios y enriqueció a los hebreos. Noche en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos, Señor, que este sirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y aceptado como perfume, se asocia la lumbre del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, el lucero que no conoce ocaso, ese que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano. También, Señor, te suplicamos que a nosotros, tus siervos, a todo el clero y al pueblo fiel, en unión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro obispo Julián, nos concedas paz en nuestro día. Y en estas fiestas de Pascua, nos guíen, gobiernes y conserve con tu constante protección. Mira también a los que nos gobiernan, con tu inefable bondad y misericordia, dirige sus pensamientos hacia la paz y la justicia, para que después de los afanes terrenos lleguen con tu pueblo a la patria del cielo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios